En lo que va del año, con el programa Por Tamaulipas No, el cual tiene como objetivo la detección y detención de migrantes en su cruce por el estado, ha logrado la detención de 654 migrantes a la fecha que intentaban llegar a las fronteras con Estados Unidos. Y es que este operativo mantiene puntos de revisión en conjunto con la Guardia Nacional y Migración Mexicana en carreteras que colindan con estados como Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. Sin embargo, sí, somos muy insistentes en que se difunda a las personas que tienen intención de llegar hasta aquí para cruzar, que no lo hagan, que las condiciones no están dadas. Ya lo dijo también nuestro secretario general de gobierno, Gerardo Peña, que por Tamaulipas no. Entonces, sí somos muy insistentes en que ahorita las condiciones están más complicadas que siempre han estado, pero ahorita más. Entonces, les pedimos que por aquí no crucen, que no vengan para acá. Los migrantes que han llegado a la frontera en Nuevo Laredo señalan que ellos migran engañados, creyendo que hay asilo en los Estados Unidos. Me encuentro con algo diferente, porque a él le dicen una cosa y aquí es otra cosa. Pues yo me vine por necesidad y por engaño, porque decían que a los nicaragüenses los estaban dejando pasar libre, pero es mentira, la frontera está cerrada y es un peligro aquí estar en la frontera. Triste porque es duro dejar su país. Y ya que estoy aquí, pues me voy a regresar, porque no es igual. A uno le dice que todo está abierto, está pasando con niños. Y uno viene, sufre para venir y luego te dejan abandonado. Además de estas acciones de revisión, la Policía Estatal también participa en conjunto con autoridades de Texas en el operativo Espejo para patrullaje y vigilancia en las márgenes del río Bravo. Aquí estamos haciendo operación Espejo. Aquí estamos trabajando ahora aquí en Laredo para señalar Force. Aquí estamos nosotros, Texas Military Department. Y los amigos del otro lado, la Policía de México, estamos Border Patrol y el Condado de Webb. Estamos trabajando juntos, la primera vez que estamos trabajando juntos con la Ciudad de México. De los 654 migrantes detenidos, 183 son hondureños, 149 haitianos, 90 guatemaltecos, 67 nicaragüenses, 62 venezolanos, 45 salvadoreños, 31 cubanos, 10 mexicanos, 4 ecuatorianos, 4 colombianos y 6 de origen desconocido. Con imágenes de Gil Rodríguez para IRN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.